Bueno, vamos a probarlo así para que se vea funcionando. Y ya de todas formas, luego en el otro vídeo pues ya explico cómo va el sistema y demás. Voy a explicar aquí un momento esto. El volumen está, a ver, de derecha a izquierda, bueno, el volumen, la potencia, pero veis, así estaría cero, pero este lo tiene al revés, o sea, está de izquierda, le das potencia, 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 hasta el máximo, que son 24 voltios, aquí, en la fuente esta que le voy a conectar. Pero claro, le tengo vuelto el transistor, y esto se lo tengo puesto, pero no lo he probado todavía, son de 50 voltios, 200 megamperios, no, 200, ay, ¿cómo se llama? UF, y creo que era de 100 UF. No, mentira, eran iguales. Sí, eran iguales los dos. 200 UF. Bueno, si lo pone aquí. A ver. Uy, qué poco se ve. 220 UF. 50 voltios, 220 UF. No sé si se verá. Ahí. Aquí. Estaba mirando a la cámara. No sé si se verá. Bueno, y esto de 100K. Entonces, le he puesto, a ver, está bien, para que se vea aquí los 24 voltios, y luego aquí lo que gradúa, que es esta salida de aquí. Uy, se había soltado uno. A ver. Porque esto tiene su mamoneo pillarlo con el cable tan finito. Es que lo he hecho de una manera extraña. Bueno. Vale. Así lo va a pillar. Ya, pues. Vale, ahora lo muevo, se ve. Venga, le voy a meter caña. Es que grabé el otro día, grabé otro vídeo mejor. Pero había cosas que no me molaban y digo, pues lo voy a grabar de nuevo. Espérate, vamos a ver si conecto esto. Vale. Joder. Vaya liada para preparar esto y al final me quedaba en el borde de la mesa. Y pues, casi no se ve, pero bueno, lo voy a hacer andar y ahora lo explico más o menos. Es un regulador de voltaje, pero simple, simple, simple. Yo voy a probarlo con peso fuerte, con potencias, ¿no? Pero el transistor se calienta mucho. Es este de aquí. No sé si se verá. Vaya. Puede ser que esté sin espacio ya. Ándale. Ahora lo explico más o menos bien. He hecho este de aquí y luego este de aquí, que parece más complicado, pero que es lo mismo. Lo único que pasa es que tiene los capacitadores y tiene ahí para que disipe calor. ¡Opa! Aquí. Venga, este es el voltaje de salida. Entonces, este es el de entrada. Lo conecto. A ver. Vale, 24 voltios, ¿no? Entonces, este le das para la izquierda. Vaya, ya se ha movido esto. Los cables de. Vale. Parece que he tardado. Ayer no pude. Y hoy hasta ahora. No pude, pero no por nada, sino porque me da eso del sueño. Y me deja croqui, colega. Todos los días, todos los putos días. Cuando voy a hacer algo, coño, me senté.
haciendo los cables estos, hoy me senté haciendo los cables estos, cortándolo y poniéndole las pinzas de cocodrilo, y ahora va. Y cuando me doy cuenta eran las 11 de la noche, colega. Lo pongo a 20 voltios, a 200 voltios, a ver si se ve bien. Ahí. Y este... Vaya, ya se ha movido. Bueno, a ver. A ver si se ve más o menos. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya, pues vamos a probarlo. Lo conecto. Ya salen ahí los 24 voltios y veis, ahí 0 voltios. Entonces, si le das para la izquierda, aquí hay... No, sí, va bien. Al máximo, pues, ay, mira, se queda en 21 voltios. Claro, tiene alguna pérdida por esto, pero para eso le pongo los capacitadores que van a hacer esto. Y son de este de 50 voltios, 10 UF. No sé si se verá. 50 voltios, 10 UF. Oye. Ah, claro, aquí me ha extrañado algo. Claro, aquí me ha extrañado algo. Que no funcionaba. Esto... Aquí se ha movido el transistor. O algo así. Mira. No, cállate. Cállate. Qué gilipollas. Que no lo he conectado. Oh. Qué tonto, tío. Ahora. Veis, hombre, digo, oye, qué extraño. Y yo atento nada más a los. Ay, coño, a los chismes estos, ¿sabes? Oh, qué buen ventilador. Ya está que voy. ¿Sabes? Con el motor, 20 voltios. Bueno, ya esto está enfriando. El problema es esto. Pero no he encontrado... Está caliente, está caliente. No he encontrado el... Tengo ahí una... Para ponerle un chisme de esto. Para ponérselo a este. Pero que no he encontrado... A ver, que se me ha ido la pinza, colega. ¿Qué es lo que no he encontrado? ¡Ah! Un termómetro de esto. Que es una pantallita chiquitita. A ver, entonces no hay ninguna por aquí. Una pantallita chiquitita y tiene el cable largo y tiene el pecotito para medir. Y está bien para ver la temperatura que coge esto. Yo creo que, claro, coge mucha temperatura. Pues son 24 voltios. Ha cogido la temperatura con el motor conectado. El motor potente. Lleva aquí yo que sé cuántos años ya. Me lo pillé hace tiempo ya. Le puse la clavija esta. Y me sirve para un montón de cosas. Y... Eso. Que el, a ver si encuentro el chisme ese. Sí, siempre lo he tenido por medio y ahora lo tengo guardado. Oh, para ponérselo aquí a ver qué temperatura coge. Bueno, pues nada. Bueno. A ver si puedo explicarlo ahora. Uy, se me ha olvidado una cosa. Vale. A ver, esto es el transistor. Y esto es el otro, ¿no? El chip para graduar. Pues va conectado así. Uy, coño. Así. Uy, Teddy, qué pesado eres. ¿Veis? El del centro a la primera patilla. Ahí el del centro, el primero este. A la
primera. Esta gente, los perros, es que ya será quitárselo a la otra y de gruñe al Teddy. Al revés, coño. El del centro va a esta primera patilla. A la primera pata. El del extremo, da igual el extremo porque esto viene así, ahora lo explico ahí en el dibujito. El del extremo va a la pata del centro. Luego, el... A ver cómo era esto. Porque yo lo puse así. Entonces, claro. Entonces, el negativo iría aquí, el de entrada y el de salida. Aquí. Y aquí, a ver. Mentira, aquí iría a esta pata, la tercera pata iría el negativo, que sería de entrada y de salida. Ahí, bueno, lo voy a dibujar mejor. Uy, coño. Es que tengo la cámara al lado y así no veo bien. Esto es de 100K, recordemos. A ver, voy a explicar esto también. Este tiene la misma forma que he dicho aquí. Lo único que pasa es que si os fijáis bien, si esto era así, pues lo único que hice fue... A ver, si esto era así... Lo único que hice fue hacer así, ¿entendéis? Entonces, claro, la parte de atrás se queda con esto de atrás. Hombre, si le pones algo para disipar o lo doblas para adelante, pues bien. Pero lo suyo es dejarlo así como este. Y luego el volumen, bueno, la potencia la gradúas para la derecha. Uy, Teddy, qué pesado. La potencia aquí lo graduarías para la derecha. Se le puede poner aquí atrás esto. Y este se gradúa para la izquierda y para ponerle esto atrás pues tienes que doblarlo. Esto lo puse yo para cambiarlo porque lo puse de prueba. Estos son unos pines que tengo ahí de Arduino. A ver. ¡Upa! Pero claro, como lo puse de prueba, esto lo haré mejor. De todas formas les quiero añadir los capacitadores que están aquí. De 22 nanofaradios y de 10 nanofaradios, creo que era. El de 10 me parece a mí que iba a la salida. Y el de 22 a la entrada. Esto es para alisar más la corriente. O sea, para quitarle rizo a la corriente. Porque esta la corriente esta era... uy, que sería uno todavía, ¿eh? Corriente continua. Y la otra es la alterna, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues tú le quitas los rizos. El rizo que se le quede se lo alisas más con el capacitador. A ver, vamos a explicar. Esto lo voy a explicar, bueno, desde aquí. Porque lo dejo aquí así. Bueno, ahí. A ver, ¿veis? Este va con este con este. ¡Yepa! Y ahora, creo recordar que aquí, a ver, aquí va el negativo de entrada y el negativo de salida. Aquí creo que se ve, ¿no? El negativo de entrada, uy, y el negativo de salida. Este se deja así. A ver. Aquí se conecta el positivo de salida. Positivo. Este es negativo. A esta pata, el positivo de entrada. Y es esto, así de simple. Esta pata con este, esta con este, y si le va a dar la vuelta, pues es... a ver. Y claro, si le vas a dar la vuelta, pues esta pata, la de aquí, le das la vuelta y se te quedan las otras tres patas. Hay las otras dos patas. Entonces, conectas aquí. Y esto lo invierte, el negativo lo conectas aquí y el positivo...
lo conecta, si lo inviertes para allá, a este. No, a ver. Sí, este va al centro siempre, claro. Este, sí, claro, este. Drenaje. No. Vamos a ver cómo era. Puerta. Drenaje. Y este es origen. Origen. Aquí. Entonces tú lo que cambia, claro, cambias el transistor. Cambias el transistor y lo pones allí. Y quedaría con el agujero más o menos aquí. Esta sería la pata del centro. Y estos cables ya los cambiaría. No sé si se ha entendido.